Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Antonio Romero. Están ustedes en su programa Liderazgo Hoy. Y después de unas vacaciones, pues aquí nos encontramos nuevamente para hablar de estos tópicos de liderazgo. Y pues durante estas vacaciones estuvimos de visita por algunos estados de la República, también dentro de esa maravillosa ciudad, buscando personajes, buscando a los líderes, a nuestros líderes contemporáneos. Y pues en este recorrido fuimos de visita a un lugar muy especial para encontrarnos con una escuela singular de defensa personal, el primer concepto mexicano de defensa personal, de artes marciales, de nombre Katuma, muy interesante. Y esto es lo que les vamos a hablar hoy, el día de hoy, de este concepto tan, tan especial dentro del deporte. Y para ello tenemos como invitados pues a los maestros, a estos grandes profesores que imparten estas cátedras, esta clase de arte marcial. El día de hoy pues nos van a acompañar en nuestro programa de liderazgo para hablarnos de este liderazgo deportivo, de lo que es Katuma y de cómo se ha conformado. Pues bienvenidos a todos ustedes, profesores, bienvenidos aquí a Liderazgo Hoy. Y pues vamos a presentarlos. Tenemos al profesor Emanuel. Emanuel, así es. Mucho gusto, gracias por esta invitación. Y bueno, pues estamos aquí para platicar un rato. Gracias, muy bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Vallejo. Yo soy el fundador de Katuma. Y muchas gracias por la invitación y estar presente con ustedes. Y de este lado tenemos a Esteban. Esteban, sí, yo soy Esteban. Gracias por la invitación. Aquí estamos con ustedes. Pues bien, vamos a hablar de liderazgo. En programas anteriores habíamos hecho definiciones de liderazgo, de que dentro del liderazgo podemos ubicar siempre a las personas que conducen a otras a un objetivo definido, a un objetivo común. Para ello deben de tener carisma, tener información y tener ese don de la comunicación para transmitir las ideas, los conceptos, para llevar a todos los demás hacia un objetivo, un logro conceptualizado. Y hablábamos que bueno, liderazgo se da en escuelas, en empresas y también dentro del deporte. En este sentido, pues bueno, por lo regular ubicamos a los líderes deportivos en un conjunto de elementos cuando ubicamos a los que denominan como capitanes, aquellas personas que les dan las indicaciones a los demás y que todos les merece el respeto para llevar a cabo sus indicaciones. Ese respeto, ese liderazgo se gana a pulso, pero a veces es difícil conceptualizar el liderazgo dentro del deporte, dentro de una actividad deportiva. Doctor Miguel Ángel Vallejo, el fundador, como decías, de este concepto de defensa personal, primer concepto y único concepto mexicano creado para el mundo, Katuma. Antes de iniciar con esta plática de liderazgo, defínenos el concepto de Katuma. ¿Qué es Katuma? Pensamiento y razonamiento lógico, cuyo fin es llegar al error cero, es decir, nuestro propósito es formar líderes en potencia. Las artes marciales nacen en el Oriente y sabemos que cada país conserva o tiene su sistema de defensa, su sistema de pelea. En el caso del karate, es japonés, el kung fu es chino, donde nacen todas las artes marciales, el krav maga, que es en Israel, pero México, que nosotros somos descendientes de culturas guerreras como los aztecas, como los mayas, como los olmecas, los chichimecas, etcétera, etcétera, eran grupos guerreros que no se enfatizaban tanto en la guerra, sino en capturar gente para llevarlos al sacrificio. Así que su conocimiento era vasto en el arte de la defensa, no para acabar con la vida, sino para traer reos. Eso es el porqué, fue una de las razones del por qué no existía un concepto de defensa personal o arte marcial mexicano. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de practicar y entrenar con los grandes maestros, entre ellos puedo citar a Tino Toluciega, puedo mencionar a Parker Jr., a Fran Soto,
a otras personas como Adriano de Emperado, Ángel García Soldado, etcétera, etcétera, por no omitir a todos los demás profesores, a todos con los que yo he practicado. Entonces, llevando en el conocimiento de nuestra propia historia y nuestras propias raíces, nos pusimos a preguntar, ¿y por qué no México? Entonces damos el primer paso, en pocas palabras. Tino Tulucigo me dijo: Miguel, tú no haces Limalama, tú no haces Cayuquemo, tú no haces Kempo, no haces nada de eso, y es algo nuevo. Si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona, y es mejor que nazca el primer sistema de defensa personal. Entonces nos aventuramos bajo una patadita a formar el primer concepto de defensa personal de origen mexicano. Existen artes marciales mexicanas, sí, existe una que se llama Chepa Porrazo, entre otras, dos que nada más existen, pero no las han acreditado como tal. Yo invito a estos profesores que se acerquen a las instituciones y verdaderamente lo hagan raíz para México y lo difundan, no solamente como un arte marcial, sino verdaderamente como una institución. Pero Katuma es el que inicia con la consolidación de los programas, proyectos, participaciones y la estrategia administrativa para formar Katuma. Y perfecto, pues por eso los tenemos aquí de invitados, porque es este liderazgo que estamos nosotros proyectando, este liderazgo mexicano, este liderazgo contemporáneo, y en este caso Katuma, y dirigido por ti, pues es la proyección que se está realizando, ¿no? Esta lucha de ser reconocidos, de buscar una vanguardia, de salir hacia el mundo, decir aquí estamos también al nivel competitivo de otras disciplinas, y está Katuma. Katuma tiene un nombre también singular. ¿Qué significa o por qué Katuma? Katuma no es un nombre. Katuma es un conjunto de siglas que significan algo. K de karate, Kayukenbo, Kempo, Kilua Limadama, Krav Maga. Todas las artes marciales tienen como una palabra bien definida, una letra bien definida, es la K. No, yo no soy oriental, no utilizo palabras orientales, no utilizo uniforme oriental. Por lo tanto, voy a utilizar la letra a nuestra habla hispana, es la K, que es el concepto de las artes marciales. T de transmisión, transmitir, informar, enseñar. El verdadero sentimiento por enseñar que existe la forma de aprender la defensa personal y levantar y enalzar nuestro liderazgo. T de transmisión, U de umbral, que es atravesar esa barrera. Llegar a eso que el mexicano muchas veces no avanzamos porque creemos que no es posible. La palabra imposible le sobran dos letras, y no lo dije yo, lo dijo Mohamed Ali, la I y la M. Imposible es una palabra que utilizan la gente ignorante para justificar que no pudieron hacer las cosas. Nosotros la borramos de nuestro diccionario, por eso es umbral, atravesar ese paso, o más bien dar ese paso, esa puerta. M de marcial, que es la letra que se utiliza para la letra griega de marcial, de Marte, dios de la guerra. Y A de artes, lo que complace a los sentidos. Eso es lo que simboliza Katuma. Pues a todos nuestros ciberseguidores, a todos los alumnos, pues esta definición que nos da el doctor Miguel Ángel Vallejo, de liderazgo, de la palabra imposible, si le sobran dos letras, es un gran concepto, ¿no? O sea que lo imposible se puede volver posible, y tú realizaste lo posible. Realizar este concepto de defensa personal, volverlo propio, darle este concepto nacional y proyectarlo, ¿no? Que es esta, la búsqueda de esta proyección, de este reconocimiento. Y pues sé que recientemente estuviste en el primer foro internacional de la calidad de la educación realizado por la UNESCO, y que te presentaste ahí ante los presidentes de las federaciones de Latinoamérica y el Caribe. Platícanos de eso. Así fue una experiencia, pues de 15 años, como de quinceañeras, una experiencia hermosa, una experiencia bella. Lo hermoso de Katuma es que no existe límites. El hecho de cuando nos presentaron y estuvimos presentes ante las personalidades de cada confederación de la UNESCO y en ese congreso, ayudó a que todos los que practican Katuma tuvieran una visión. Me di cuenta que el mundo está lleno de liderazgo, solamente hay que voltear y escucharlos. Me sentí halagado ante una multitud o una vasta multitud de líderes en la rama
educativa, en la rama de las matemáticas, en la rama administrativa, etcétera, etcétera, con representantes de cada país. Y pues doy gracias a esa invitación a considerarnos parte de ese grupo selecto. Hicimos una exhibición donde tratamos de hablar sobre Katuma, sobre los conceptos no solamente de la defensa personal, sino los conocimientos físicos, anatómicos y biológicos para llevar a cabo un arte marcial, un concepto de defensa personal. Desgraciadamente, en las artes marciales se han enseñado en forma empírica. Nosotros llevamos con esto un concepto basados en la ciencia, hacer científico la defensa personal. A lo mejor los profesores anteriormente no podían explicar algo tan sencillo como la ley, la primera, segunda y tercera ley de Newton. Nosotros lo aplicamos en los movimientos. Así que a los televidentes les decimos que si ustedes aprenden física, si ustedes aprenden matemáticas, si ustedes aprenden geometría, es más fácil que aprendan defensa personal, porque de ahí está su inicio, ahí está su raíz. Cuando hicimos después a lo que es la plática, hicimos la exhibición, hubo ahí dos, tres lesionados. Un saludo fuerte a mi hermano Félix Torres, al cual pues hubo un rompimiento del tabique nasal, hubo sangre. Yo sé que no era el momento preciso ni el momento deseado para que pasara una cosa así, pero esto también enseña que no existe la coreografía. En Katuma no hay coreografía, en Katuma es verdaderamente el contacto, el ataque. Tratamos de demostrar que bajo las bases de los valores, la ética, las morales, la moral y el desarrollo psicológico, podemos llevar a lo que es la defensa personal. No, Katuma no. Y bueno, aquí alguien estará cuestionando, bueno, si UNESCO maneja lo que es educación, ciencia y cultura, bueno, en este caso esta disciplina deportiva, ¿por qué se presenta con una invitación especial en este foro de la UNESCO? Pues bueno, les platico que el concepto que realiza el doctor Miguel Ángel, pues también es, sí es científico, pero es académico, y de aquí desarrolla este patrón o este esquema de grados. Si nosotros ubicamos karate, taekwondo, pues los ubicamos que van subiendo de grado por una cinta que les entregan. Y aquí Katuma maneja un esquema disciplinario muy especial también, que asemeja a los grados escolarizados de nuestro sistema educativo. Y después lo que es el nivel de preparatoria, en donde se están preparando para llegar al cinturón negro. ¿Sí? La única cinta que existe en Katuma es la negra. De ahí en fuera, lo que les da el grado es el nivel de conocimiento, no es el nivel técnico, es el nivel de conocimiento. La técnica viene poco a poco. Nosotros invertimos la pirámide, primero enseñamos los movimientos, los conceptos, y ya después es la técnica. Y es por eso que el desarrollo es mucho más rápido y más dinámico. Inclusive nosotros buscamos que los niños y los adolescentes que entran a practicar Katuma no solamente tengan conocimiento de, sino se les pide también su nivel académico, se les pide que estén estudiando, que tengan un promedio mínimo, etcétera, etcétera, para ser parte de Katuma. No somos elitistas, sino simplemente somos selectivos. Pues muy bien, en este sentido, ¿no? En este caso de felicitarte por este trabajo, por esta realización de ser un líder, para enseñar a líderes y prospectar, como decíamos, esta nueva disciplina deportiva, disciplina educativa. Y tú en lo particular, pues eres un líder, te has formado una brecha dentro de tu formación, dentro de tu formación académica, dentro de tu formación profesional. El doctor Miguel Ángel Vallejo es médico cirujano y bueno, pues también ha recibido
un sinnúmero de reconocimientos también, y es reconocido no nada más por autoridades competentes, sino lo más satisfactorio, me imagino, que es el reconocimiento de toda la gente por tu trabajo, por tu liderazgo, por tu entrega, y eso te mereció recibir el Premio Nacional de Liderazgo 2015 que entrega la Fundación Liderazgo Hoy, el mes de noviembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, también fue un evento fuera de serie. Un reconocimiento solamente nos dice que el camino que estamos llevando es el correcto y que hay que trabajar más. El obtener un reconocimiento, una condecoración, etcétera, etcétera, no es ya hice mi trabajo, no, es el empezar a trabajar. Es cuando uno tiene más expresión y es cuando uno debe de mantenerse. Es fácil llegar a la cumbre, lo difícil es mantenerse en la cumbre y atravesar otras cumbres. El deporte o las artes marciales tienen mucho que ver con la educación, ya que si nos remontamos a nuestra propia historia, nos vamos a dar cuenta que el Calmecac, que era un centro académico de los aztecas, se les enseñaba el arte de la guerra, se les enseñaba el arte disciplinario del arco, el arte disciplinario del mazo, etcétera, etcétera. Así es que en lo que concierne, la educación tiene mucho que ver con el deporte, y el deporte tiene que ver con la educación, dijeron también los griegos, mente sana en cuerpo sano. Exacto. ¿Cómo identificas tú a los líderes dentro de tu grupo deportivo, a tus alumnos? ¿Cómo los identificas líderes, o tú tomas todo el grupo y a todos los vuelves líderes? Yo creo que el líder, hay uno que nace y otro que se hace. Entre ellos podemos contar a nivel deportivo Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer no solamente fue campeón del mundo en el fútbol soccer como jugador, con un brazo lastimado, yendo hacia el frente, el grupo se sintió motivado y ganaron. Posteriormente, años después, también los hace campeón y siendo director técnico. Una persona también preparada. El líder se tiene que preparar. Hay liderazgos que vienen por nacimiento. En el caso de María Morelos y Pavón, era un líder nato que llevó a la masa y llevó a verdaderamente confraguar la resistencia de la independencia de México. Hablamos también de líderes negativos en ese de Adolfo Hitler, donde todo un mundo le apoyó. Estamos hablando de líderes positivos, a Mahatma Gandhi, que logró obtener la independencia de Inglaterra, de India, ¿sí? ¿Y cómo se identifican? Hay palabras muy cruciales. El líder dice nosotros, el jefe dice yo. El líder utiliza la palabra un sueño o visión, y el jefe dice quiero. Los líderes buscan las masas con el beneficio hacia los demás, no tanto propio. En el momento que alguien agarra el micrófono y dice compañeros, está buscando una acción de liderazgo, y en los niños se ve mucho ese tipo de acciones natas. Hay otros que con la educación, con el ejemplo, con la información, en Catuma se dan también clases y conferencias referente al liderazgo. Entonces eso es, estamos inculcando y estamos formando constantemente desde que entran a tratar de buscar el camino del liderazgo. Se identifican, creo que todos nacimos líderes. Ahí la inteligencia antes se definía como la capacidad para resolver problemas. Ahora sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia y diferentes tipos de liderazgo. La inteligencia de Albert Einstein, que tenía un IQ abajo de 75 y que era un genio en la física y la matemática, logró cambiar al mundo en cuestión de energía. Hablamos de Mozart, el niño prodigio, era un genio en la música. No podemos poner a Mozart a hacer lo que hacía Einstein ni a Einstein lo que hacía Mozart. Mejor enseñar la educación conforme ellos tienen esos mismos patrones. Así es Catuma. No, pues qué interesante en este concepto, dirigir a toda esta multitud, a todos tus alumnos, a ser líderes, a encontrarse primero bajo este concepto y también encontrar el camino del liderazgo. Pues, profesor Emanuel, ¿por qué Catuma? ¿Por qué elegiste Catuma?
Bueno, como se ha venido platicando, Katuma pasa de ser algo ordinario a algo extraordinario. Forma parte de lo que uno quiere y desea que se integre en nuestra vida, ¿no? En la parte del liderazgo, obviamente nosotros lo que hacemos es la característica inicial. ¿Cuál es? La libertad, ¿no? Todo líder, principalmente lo que ha obtenido, lo que se caracteriza en un líder es la libertad, llámese de expresión, de pensamiento. Entonces, en ese sentido, Katuma eso permite. Como se mencionó hace rato, no es un movimiento de coreografía, no es el decir, bueno, pegas en el estómago y luego sometes. Tal vez se olvide el primer movimiento que es en el estómago. Tenemos la libertad de poder crear en ese momento, teniendo en cuenta que lo importante es la integridad física, ¿no? Entonces, también en ese sentido, Katuma es lo que nos brinda a nosotros, ¿no? ¿Te integraste a Katuma hace cuánto tiempo? Yo tengo alrededor de 4 años practicando lo que es Katuma y obviamente sí iniciándome en otras artes marciales, pero tomando ya como estándar de Katuma 4 años. 4 años. Y hablando de grados, ¿qué grado tienes en Katuma? Como comentó el Alfa hace rato, no hay cinturones. El grado se da por el conocimiento. Actualmente es el doctorado en Katuma. Así es. Excelente, ¿no? Pues felicidades. Y... Profesor Esteban, ¿por qué elegiste estar en Katuma? ¿Por qué seguir Katuma? Katuma es abierto, es algo natural que expresa uno. Y, ¿cómo le podría decir para que pudieran entender? Las técnicas que llevamos nacen, son naturales, ¿sí? Entonces ahora sí que vaya, vamos llevando en concepto Katuma como libre pensamiento, lo vamos agarrando de esa manera, lo vamos llevando y, o como dicen los profesores, todo es natural. Adelante. ¿Cuántos alumnos tienes ahorita? Alumnos tenemos ahorita 16 jóvenes. Y en niños tenemos 15. No sé, en las artes marciales se les llama karate, uno se trata cuatro dojos. Aquí, ¿cómo se le llama Katuma? En los lugares en donde ustedes imparten. Como habíamos dicho anteriormente, Katuma rompe con los esquemas tradicionales del arte marcial. Aquí, como habíamos dicho, está la primaria, son 6 grados, está la secundaria, que son 3 grados, la preparatoria, que son 3 grados, después son 3 grados de licenciatura, después son 3 grados de maestría en el conocimiento de la defensa personal y después son 3 grados en doctorado para después llegar al máximo nivel. En Katumas no utilizamos la palabra dojo. En Calubra lo que utilizamos es la palabra centro de alto rendimiento. Los centros de alto rendimiento es precisamente buscar el máximo, el umbral de cada uno de los alumnos en su rendimiento físico y podemos hacer cosas extraordinarias. Los niños entrenan aproximadamente 1 hora, 3 veces a la semana y están haciendo alrededor de 600 a 700 abdominales. Pregunto yo, ¿cómo no sería entonces un centro de alto rendimiento? Bajamos rápido. Pues bien, no sé, ¿qué les parece si pues, nos pudieran hacer una pequeña demostración aquí para que nuestros alumnos y profesores en sus planteles sepan de Katuma, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Ok, pues, claro que sí.
El primer movimiento que vamos a ver es cerrando la casa del viento. Vuelvo a repetir, para que tuviéramos un conocimiento y no aprendiéramos por números, utilizamos nombres para tener una afiliación a esto. Alguien se pone en posición de guardia, la otra persona no va a buscar la forma de ponerse en posición de guardia, porque ahí estamos diciendo que vamos a entrar al combate. No buscamos el combate. Así es que uno se pone en posición de guardia, el otro nada más levanta los brazos como en posición de sometimiento, buscando paz, y tiramos el primer golpe. ¡Dame! Segundo golpe va directamente a la mandíbula. El tercer golpe va hacia la mandíbula, nuevamente con el codo. Después nos vamos a la región de genitales. Golpeamos con el talón también a genitales. Levantamos con el brazo el cuello de la persona. Y después compactamos y damos una marometa hacia enfrente. Hagámoslo más rápido, por favor. ¡Dame! Muy bien. Bueno, adelante, adelante. Si nos pueden explicar otro movimiento, profesor Esteban. Perfecto. Ahí, dos golpes en forma consecutiva. Después golpeamos con la mano con la que cubrimos el segundo golpeo. Después remetemos con la otra mano hacia la cara. Y después hacemos palanca. Golpeamos con la rodilla la cara. Y después hacemos un enrosque de la pierna sobre la cabeza para llevarlo al suelo y rematamos. Lo hacemos rápido, por favor. ¡Amén! Ah, muy bien, muy bien. Esto es, a todos nuestros chicos que están viendo la secundaria, es defensa. Todo es para aprender a defenderse, de aprender para poder erradicar los ataques, ¿no? Pues algún ataque en la calle, ¿no? De algún asalto, del vandalismo. Todo esto es el concepto defensa. Pues otro movimiento, doctor. Yo tomo mi posición de no quiero pelear. Si él entiende esta situación, ya no hubo confrontación. Siempre tenemos que buscar la no confrontación, número uno. Número dos, yo jamás pego, él es el que pega. Esto se llama defensa. Y en el segundo golpe, esto es defensa. Ya no hay oportunidad, ya invadió mi área de un metro. Entro con el golpe. Me levanto. Es totalmente defensivo. ¿Sí? No es en acción ni agresión. Si él no me ataca, yo no tengo por qué atacarlo. Por eso es defensivo. Ninguno de esos movimientos hay ataque intencional. Ahorita van a ver un movimiento de alto nivel en donde no solamente utilizamos los golpes, sino también utilizamos lo que es el ataque a ras del suelo. Por eso Katuma no solamente son pies y manos, sino la pelea también al ras del suelo. Pasemos a verlo. X, el control.
tira dos golpes. Doble. Desvío uno. Desvío el otro. Lo cambio. Planteo a nivel de genitales. Vuelvo a patear a la pierna. Y me voy hacia su cabeza. Lo tomo aquí y hago presión. Eso es un sometimiento. Pues excelente, impresionante. Y alguien de nuestros visitantes, alguien de los visitantes que nos quiera acompañar para enseñarle algún movimiento. Bueno, mira, aquí un valiente tenemos aquí a Javier, Javier de Narraciones Plásticas. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si tú haces más la distancia, él no va a poder llegar a ti. Ahora, desvías uno, desvías otro y pateas. A ver. Patea. Excelente. Es un aplauso para Javier aquí. Un buen aplauso aquí para Javier. ¿Ya ves? ¿Y qué pasa cuando, bueno, en la calle te encuentras a una persona casi de 2 metros? Casi de 2 metros por acá. A ver, por acá, a nuestro amigo Rigo, también de Narraciones Plásticas. A ver, por favor. Los vietnamitas eran así y los americanos eran así. ¿Eh? Él viene, quieres tratarme de golpear, posición de guardia. Guardia, así te pongo. Te pongo. Golpea. No le doy la oportunidad que llegue. ¿Golpea? Voy a someter. Vamos a tomar una toma hacia arriba y después tomo la toma hacia abajo. Golpea. Me voy hacia con él con toda la posición de mi cuerpo y yo lo bajo. Si yo te pegase aquí, ¿cómo iría tu cuerpo? A ver, vamos. Ajá. Bueno. Baja o te pego la de ver. Ya lo tengo hacia mí, lo levanto. ¿Se me explicó? Ahora, en tu estatura, vas a hacer exactamente ese mismo movimiento. Con toda estatura. Golpe. Uno. Y dos. Algo. Tus manos hacen frente. Bien hacen frente. Más en frente. Tienes más hacia más. Golpe, golpe. Uno. Dos. Ah, ok. Y ahí hicimos. Uno y dos. Esta mano mete a su cuello. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, por dentro. Por dentro. Ah, por dentro. Sí, métela y entra así. ¿Vamos? Métete, no, sí, está bien, métete. Ya desviaste. Ya sí. Y metes tu mano por el frente. Métete más, camina. Baja tu cabeza, tu mano. Agárralo y levántalo. ¿Ya sí? No, sí, agarra tu mano. Ahí está la presión. ¿Se me explicó? El movimiento. Los samoanos son equipamiento. ¿Los qué, perdón? Los samoanos. Cuando yo entrenaba con las personas de envergadura, los samoanos, me era difícil hacer movimientos, por lo tanto yo los tenía que bajar. Y entonces apliqué el concepto de la masa, el concepto de la, ¿cómo se llama?
la tercera ley de Newton, que es, habla del peso, de la gravitación universal. Entonces voy a utilizar la gravedad de la persona. Entre más grande y más fuerte, más velocidad. Profesor, y bueno, con estas explicaciones que nos das, pues constatamos, ¿no?, que Katuma son conceptos científicos. Chicos, no olviden las clases de física. Aquí se utilizan al 100% las leyes de Newton. Y creo que ya estamos en tiempo. Y nada más, pues a mí me resta agradecer la presencia aquí de los doctores, doctor Miguel Ángel Vallejo, doctor Emanuel, doctor Esteban. ¿Dónde podemos inscribirnos o llamarles para pertenecer a Katuma? Katuma, tenemos nuestra página web, ahí pueden encontrar toda la información por la premura de tiempo. Nuestra página web es katuma.com.mx. Ahí viene desde el mapa, los lugares donde pueden ustedes entrenar, en donde nosotros estamos ahorita dando clase, en la Casa Mater o el Alma Mater, es en Playa Lorena número 135. Pues nuevamente gracias, y pues yo me estoy despidiendo de este programa Liderazgo Hoy. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado este día, y pues les dejo los micrófonos para que se despidan de nuestro auditorio. Los invitamos, muchachos, los invitamos para que entren a nuestra página www.katuma.com para que se apunten, y los esperamos con los brazos abiertos. Al igual, se deja la invitación, y sobre todo, creer es poder. Parte de lo que Katuma nos deja es creer en nosotros mismos para poder realizar esos movimientos y para poder ser líderes en un futuro. Se despide de ustedes Miguel Vallejo, fundador de Katuma. Lo único que les digo es que Luther King, Gandhi, George F. Kennedy, los grandes líderes, al igual que un servidor, le decimos la misma palabra, igual que a usted una vez escuché: tenemos un sueño. Yo cambio la palabra sueño por visión. Vuelvo a repetir, hay que tener visión. El hombre se burló de un libro llamado El hombre a la luna. El hombre se burló de un libro llamado 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Eh? Ahora ya lo hacemos. Pues felicidades. Nuevamente muchas gracias por haber asistido aquí a DGSTV. Y pues próximamente ya tendrán también un libro de Katuma. Pues hasta la próxima, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.